Bienvenidos a la central informativa de Hombro a Hombro de Empresas Contigo. Hoy, miércoles 17 de julio, les traemos nuestra edición para la región norte. Senami ha emitido dos avisos meteorológicos para el norte peruano. El primer aviso informa que la zona sierra de las regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque tendría descensos de la temperatura nocturna que traería consigo escasa nubosidad y aumento de la temperatura diurna hasta hoy 17 de julio. La institución también emitió un aviso meteorológico que afectaría a Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, donde continuarán los fuertes vientos en la Sierra Norte, que alcanzarán velocidades de hasta 45 km por hora y vendrán acompañados de lluvia o chubascos localizados hasta el 18 de julio. Serfor emitió 7 alertas de posibles incendios forestales en La Libertad, todas en el distrito de Bolívar, provincia del mismo nombre. En todo el norte se reportan 96 focos de calor, siendo La Libertad la región más afectada con 31 focos de calor. Además, 10 focos de calor se activaron recientemente en Ancash, La Libertad y Piura. Cada foco representa un punto de fuego activo que podría desencadenar un incendio forestal. DICAPI también informa sobre el cierre total de 4 puertos en Piura, pertenecientes a la Capitanía de Talara por condiciones meteorológicas adversas. DIHIDRONAF pronosticó el tamaño de las olas en el norte del Perú. En Chimbote se espera una altura máxima de 1.75 metros mar afuera y 0.75 metros en la costa. En Salaverry y La Libertad la altura máxima será de 1.5 metros tanto mar afuera como en la costa. En Bayóvar la altura máxima será de 1.5 metros mar afuera, 1.5 metros en la costa sur y 0.5 metros en la costa norte. El Produce informó que el perico sigue en veda hasta finales de septiembre en La Libertad y Piura, mientras que la chita y el langostino de mar se pueden pescar responsablemente en Ancash, La Libertad y Piura. Asimismo, en Tumbes se puede pescar el cangrejo de manglar y las conchas negras. Regresamos luego de un mensaje de Hombro a Hombro. Luchar por algo, por un ideal. Apoyo y solidaridad. Una ayuda mutua, ayudarse uno al otro, en cualquier circunstancia que pueda pasar. Trabajar en equipo y apoyarse mutuamente. Y apoyarnos cuando hay problemas. Trabajar juntos. Hombro a hombro es eso y mucho más. Somos cientos de empresas que trabajamos contigo en caso de desastres de gran magnitud. En cuanto al pronóstico de temperaturas y el tiempo, Senami informó que hoy la temperatura más alta estaría en la capital de Piura con 28 grados Celsius durante el día, mientras que la temperatura mínima se registraría en Huaraz con 1 grado Celsius durante la noche. Senami pronosticó el índice UV para las capitales del norte. Trujillo y Chiclayo alcanzarían el índice de 9, considerado como muy alto. Asimismo, Piura y Tumbes también registrarían un índice muy alto de 10. Por último, Huaraz y Cajamarca tendrían el valor más alto de 11, considerado extremadamente alto. Según la consultora Ambian, la humedad más alta registrada en el norte se encontró en Trujillo, alcanzando un valor del 100%. La visibilidad de los aeropuertos de Anta, Chimbote, Cajamarca, Jaén, Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes se mantuvo en 10 kilómetros, mientras que en Trujillo se mantuvo entre 3,5 y 8 kilómetros. Desde Provías Nacional se reporta una emergencia vial en el tramo Curilca-Sochabamba, en el sector Sochabamba del departamento de Piura. Los trabajos de recuperación continúan hasta nuevo aviso. Según el reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el norte peruano cuenta con 26 vías restringidas, siendo Piura la de mayor incidencia viales con 14. Si te quedas varado en la carretera por una emergencia con tu vehículo y tienes un teléfono, pide ayuda. Es probable que la situación se resuelva en un par de horas. Mientras tanto, mantente cómodo y seguro. La mayor amenaza es una posible colisión con otro vehículo, especialmente con mal tiempo o poca visibilidad. Si tienes bengalas o triángulos de advertencia, colócalos detrás del vehículo. Además, enciende las luces de emergencia y espera la ayuda. Esta fue la central informativa de Hombro a Hombro, Empresas Contigo. Gracias por acompañarnos.